Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video de la sección Anti-Gonzayas. Y el día de hoy les tenemos una gran noticia. Hace unos días el gobierno de Canadá anunció que empezará a aceptar turistas. Ahorita va a empezar con Estados Unidos. A partir del 9 de agosto se tiene la intención de recibir a personas residentes o ciudadanos de Estados Unidos para que puedan entrar a Canadá por razones no esenciales, como son turistas, al territorio canadiense. Cabe mencionar que antes no se podía hacer, al menos de que se tuviera una excepción de viaje, que tuvieran que venir de urgencia porque un familiar estaba muy enfermo, porque alguien lo ameritaba, ¿no? O sea, se mandaba la solicitud al gobierno de Canadá, ellos con todas las evidencias de por qué querías que viniera, cuál era nuestro estatus y todas como que todos nuestros documentos, y con base a eso pues ya ellos determinaban si era un viaje esencial o no esencial y de autorizaban o no autorizaban. Pero la otra buena noticia es que a partir del 7 de septiembre también se tiene esta intención de abrir la frontera para todas las personas de todo el mundo, ya incluyendo, pues sí, o sea, ya todos los turistas, ¿no? Y este con la intención igual de que pues la gente pues se pueda visitar a sus familiares que a lo mejor todavía no son residentes permanentes, cualquier persona que ya quiera venir bajo el estatus de turista lo va a poder hacer igual a partir del 7 de septiembre. Las condiciones son las mismas, de que requieren ya tener sus dos dosis de vacuna. Necesitan llenar la información en la app de Arrive Canada, tanto americanos como personas de todo el mundo. Y una prueba negativa de COVID, me parece que están pidiendo la PCR, hay que traerla ya negativa. Nuestros certificados de vacunación deben de estar traducidos y certificados para que cuando ustedes lleguen al aeropuerto pues tengan esa prueba, el oficial la pueda leer, la pueda verificar y así ellos determinar si pueden o no pueden entrar. Además, el gobierno de Canadá también dijo que aunque ya se tengan las vacunas y se tenga una prueba negativa de COVID, deben de armar su plan de cuarentena. Esto porque aleatoriamente ellos van a escoger a personas en el aeropuerto y van a decir, a ver, ven, fulanito, necesitamos hacerte una prueba. Y si todo está bien, pues yo creo que no va a haber ningún problema ni necesidad de hacer una cuarentena de 14 días. Pero si algo llegase a pasar o el oficial así lo determina, pues ustedes ya van a tener un plan de dónde van a estar consumiendo pues sus alimentos, quién se los va a llevar, dónde van a vivir y todos esos puntos que necesitan llenar en la página de, bueno, más bien en la aplicación de Arrive Canada. Bueno, lo que les decía, esto es para estas pruebas aleatorias para las personas que vienen completamente vacunadas contra COVID. Es más bien como para ver que no traigan como una variante de COVID, porque pues con esto de que ya salieron algunas que son diferentes al COVID original, pues es para justamente no hacer que a lo mejor ya estamos vacunados contra el virus del COVID, pero ya está la otra variante y entonces no quieren que pues se vaya a difundir más un virus que todavía no está 100% controlado. El gobierno de Canadá aún sigue diciendo que aunque se va a hacer apertura de fronteras, pues es bueno que evitemos hacer viajes no esenciales para el cuidado de la comunidad, o sea, de nosotros, de nuestros familiares, de la comunidad, y pues obviamente para reducir, pues tener un contagio o un pico alto de índices de contagio. Bueno, el beneficio de poder entrar a Canadá como turistas, pues a cambio el gobierno de Canadá pide que estén vacunados, que tengan sus dos vacunas y solamente están autorizadas, son Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, y si tú estás vacunada o vacunado con otra marca de vacuna o de otro laboratorio, seguramente con el paso del tiempo pues el gobierno de Canadá va a ir siendo un poco más flexible, pero por ahora si tú tienes
la vacuna de estos 5 laboratorios, pues se te facilita más el acceso al entrar a Canadá como turista. Ahora estas son las que el gobierno ha dicho que están aprobadas y no va a haber ningún problema. También con el propósito de reactivar todo esto del turismo y entradas, antes solamente podían llegar al aeropuerto de Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal. Ahora ya hay una apertura más para la gente que quiere llegar, por ejemplo, a Halifax, a Quebec, Ottawa, Winnipeg y Edmonton. Estos aeropuertos ya van a estar abiertos para vuelos comerciales y así ya no llegar o hacer escalas en uno de estos aeropuertos de, por ejemplo, en Vancouver y de ahí moverse a otro, a otra provincia o a otra ciudad. Ahora ya pueden tener más opciones para elegir su llegada. Eso es todo por el video de hoy. Esperamos que esta información te sea útil si estás planeando venir a Canadá como turista o venir a visitar a un familiar. Aquí vamos a estar subiendo videos para ir actualizando más sobre este tema hasta que ya sea algo ya súper súper oficial, de que ya no va a haber cambios, porque esta información antes decíamos, ah sí, a lo mejor el siguiente mes, y no había como que algo muy concreto. Pero en esta ocasión pues es algo muy diferente, ya es algo que dicen, ok, vamos a empezar a dar paso por paso y qué bueno que pronto, septiembre ya está muy cerca para poder pues reunirnos con más familiares o amigos, salir, no sé. Espero que te encuentres muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.